Nosotros como comunidad autoconvocada de padres, pastores, abuelos, yo soy papá y abuelo, no estamos en contra de la educación sexual en el colegio, en la familia y que se capacite a los educandos, a los padres. El problema es las modificaciones que quieren incluir en la ley 26.150, el artículo 1, el artículo 5. Por ejemplo, se quiere sacar el concepto de comunidad educativa. Significa que los padres no puedan participar. El Estado no es dueño de los hijos, tampoco son míos. Dios nos presta, Dios nos da a los hijos en un préstamo, están con nosotros, están a nuestro cargo. Entonces, queremos tener parte en la formación de los chicos. El Estado, la escuela, debe ser un preventor. O sea, tiene que enseñarle a los chicos, por ejemplo, la diferencia entre una caricia y una seducción, entre las partes que le puede tocar a alguien y las partes que no le puede tocar. Delante de quién se puede bajar los pantalones, delante de quién no se puede. O sea, lo que es violencia, abuso, debe enseñar las partes del cuerpo, el respeto. No hay problema con eso, no hay problema. Es más, nosotros enseñamos respecto a esto a los que se van a casar, a los niños, se dan talleres de sexualidad. El problema no es la sexualidad, sino que, como dice el articulado de la ley, que la educación sexual sea laica. Laica significa sin filosofías, no una confesión religiosa ni filosófica. La concepción no puede ser ni filosófica ni religiosa, si no, no es laica. El concepto de laico es contrario a la ideología de género. Tiene que ser biológica, científica, en base a contenidos ciertos. Si la educación se va a basar en contenidos científicos, concretos, alcanzable a todo, bárbaro. Hay una ley de identidad de género que respeta la identidad de género de las correcto, personas. Pero la educación no tiene que estar basada solo en eso, porque en los colegios los educandos tienen distintos valores, distintas formaciones. O sea, lo que queremos es que no sea bajo una sola concepción o visión, porque es una ideología. Otro tema, en el artículo 5 se quiere sacar el ideario de los colegios confesionales. ¿Qué significa esto? Los colegios no pueden enseñar en base a sus valores o los principios que tiene el colegio o los padres, sino que el Estado debe imponer una sola concepción. Este es el punto. Tampoco puede, hay que respetar los colegios confesionales. Pasa que la ley es para todos, no solamente para un dogma en particular o algunos dogmas en particular. Nadie de lo que está acá va a estar en desacuerdo que se enseñe educación sexual, como yo dije antes. Es necesario. Hoy hay mucha gente que no ha sido formada, no tiene formación en sexualidad. Chicos, padres, hay papás que no saben cómo explicar de pronto, cómo relacionarse, cómo explicarle a sus hijos lo que es una relación sexual. Pero hay que respetar el ideario institucional, hay que respetar los valores de cada familia y la concepción de cada familia. La ideología de género es una perspectiva ideológica, no es científica.